Bien, me presento, soy Jesucristo. En primer lugar, voy a dar las gracias al técnico informático de Galapagar por haberme saqueado 10 euros. También voy a dar las gracias al técnico informático de Villalba por haberme saqueado más todavía, 48 euros, que son unos listos. Bien. Esto no es ningún juego, están jugando contra todo un imperio, ¿de acuerdo? Por eso he puesto el vídeo de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, porque es lo más parecido a lo que puede suceder. Están luchando contra todo un imperio, eso lo tienen que saber a ciencia cierta, ¿de acuerdo? Un imperio en el cual mi hermano es muy exigente. Si se hubiera hecho el viaje, mi hermano pide una chica 90, 60, 90 que corra 40 kilómetros en 1 hora y media y que sea inteligente, con carácter y buena gente. ¿De acuerdo? Eso pide mi hermano, que no es poco, es bastante. Bien. ¿Por qué 40 kilómetros en 1 hora y media? Porque eso lo corre cualquiera de la familia, 40 kilómetros en 1 hora y media. Eso y muchas más cosas para las cuales estamos más que preparados. En cuanto a la Tierra, la quiero mucho, pero ya han visto el vídeo de Star Wars. Es lo más parecido a lo que puede llegar a suceder. Por lo cual les pido que razonen, piensen, mediten y actúen, que es lo que le digo yo a mi hijo. Hijo, piensa, medita y después actúa, Iván. Y él actúa dándome de hostias, pero actúa, ¿de acuerdo? A Iván le quiero mucho, a María la quiero más que a mi vida y a Dios Padre también le quiero mucho. Son la familia lo más importante de mi vida. ¿Por qué digo que hasta el rabo todo es toro? Porque hasta el rabo todo es toro. Yo espero ser nombrado capitán general y no tardando mucho tiempo. Es para la misión para la cual fui enviado hace 39 años y es la misión que pienso cumplir, capitán general. Si no la pudiera cumplir, de todo puede suceder. ¿De acuerdo? Pero mi misión es ser capitán general y ayudarlas a todas y a todos ustedes. Es que se ponen cabezotas. Estoy aquí para ayudarlas a todas y a todos ustedes. Bien, si no quieren mi ayuda, no se preocupen, que Star Wars al lado de lo que va a pasar no es nada. Efectivamente, la familia cuenta con más de 700 carros de combate, más de 7 millones de soldadas y soldados, equivalente a más de 1.000 robots articulados asesinos, como los llamo yo. No solo contamos con todo eso, contamos con todo un imperio. Pero bueno, no me gusta tampoco alardecer de eso, aunque sí alardo, porque es lo más bonito del mundo entero. Y no sé si saben contra lo que se están enfrentando. Me imagino que no. Si no, ya me hubieran nombrado capitán general hace un año. Por lo cual, las y les pido que razonen, piensen, mediten y actúen, que es lo que le digo yo a mi hijo, al cual quiero más que a mi vida. Bien, en cuanto a mí, estoy aquí para ser capitán general, si se me deja bien, si no, no hay problema, no se preocupen, de acuerdo. Pero estoy aquí para ser capitán general y espero serlo lo antes posible. ¿Por qué digo lo antes posible? Porque mi paciencia tiene un límite, por eso digo que espero ser capitán general lo antes posible. Represento a María y a Dios. Algunos lo pueden creer, otras no, pero es la puñetera realidad. Estoy representando a María y a Dios, a Isis y a Dios. Por eso me comunico con toda la naturaleza y con la otra dimensión.
Tengo el poder de la telepatía, lo cual lo demostré con 18 años, como una persona efectivamente vio que me comunicaba mentalmente con esa persona, la cual ya sabe lo que estoy diciendo. Él me dijo, ¿tú crees en la telepatía? Yo me callé, pero sí, creo en la telepatía, pues la tengo. Bien. De hecho, eso lo demostré a los 18 años y ser quien soy se podía demostrar de una forma muy sencilla. Las pruebas de mi ADN, ¿de acuerdo? Las cuales de momento no las haré porque se puede montar un revuelo de aquí te pillo, aquí te mato. Bien, estoy aquí para ser capitán general. Y es lo que espero ser, de acuerdo. Y no tardando, así que dense prisita, de acuerdo, para ser capitán general. Me gusta rápido, deprisa y bien hecho. Las cosas como son, me gustan rápido, deprisa y bien hecho. Y espero ser capitán general rápido, deprisa y bien hecho. Porque si no, la familia actuará rápido, deprisa y bien hecho. Creo que me he expresado claro y correctamente. Tenemos un proyecto, el cual es nuestro futuro. Pues concédanme el derecho de ser capitán general de una puñetera vez por todas, ¿de acuerdo? Porque no están jugando con una familia débil, están jugando contra todo un imperio. Bien. Pues creo que me he expresado claro y correcto. Y por cierto, algunas personas que lloran por mí, no lloren. Si al final van a llorar, pero millones y millones de personas, por lo cual no lloren por mí. Bien, creo que me he expresado claro y correctamente. Estoy para ser capitán general. Espero serlo rapidito, deprisa y bien hecho. ¿De acuerdo? Porque si no, la familia actuará rapidito, deprisa y bien hecho. De la familia nos gusta hacer las cosas bien y ejecutar cuando sea el momento. De momento espero ser capitán general. No tengo nada más que decir, creo que me he expresado clara y correctamente. Para ser capitán general tienen que ser la mayoría de las luces dadas. Si no, no pierdo mi tiempo. Gracias, Jesucristo.